Manden sus replays al correo en la descripción y yo los casteo en el próximo episodio de Casteando la Comunidad. Y muy bien, damas y caballeros, sean todos muy bienvenidos a Casteando a la Comunidad, también conocida como la sección favorita de los niños. En esta ocasión les traigo un protos contra protos que me mandaron a través de Patreon. Recuerden que si quieren asegurarse que su replay sí o sí va a salir en Casteando a la Comunidad, lo único que deben hacer es mandarme su replay a través de Patreon. Gente, apoyarme a través de Patreon, meterse al Discord exclusivo y ahí van a acceder no solamente a que me puedan mandar la replay, sino que a una hermosa comunidad. What the fuck, que acabo de... dame una buena batalla, le dice Epic Music World. Era obvio ahora lo que se requería. Después de todo, su dios era el dios de la guerra. Epic Music World es el Patreon claramente acá y se une English. 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 Le dice el jugador Slick. English. No, a ver quién responde. Probablemente no responda nada, pero ojito, desafiando al rival. Dame una buena batalla, le dice, y de repente English. Un canon rush en toda la carita, gente. Aún no tenían una palabra en su idioma para miserable. Tendrían que inventar una. Canon rush en toda la carita le cae al jugador Epic Music. Vamos a ver cómo va a lidiar con esto, porque ojito que ya se está creando el primero de los primeros y ya está completamente listo y se viene el primer cañón de fotones inmediatamente por parte del jugador Slick. Lo único que necesita son 4 sondas para poder lidiar con los cañones de fotones, pero ojito que también se le viene un proxy. Esto es de Epic Music, gente. Esto es de Epic Music. Ahora lo que tiene que hacer es cazar a la sonda. Nada más cazar a la sonda. Le va a pillar la primera. Casi le pilla la primera, damas y caballeros. Pero por lo menos le pilla el primero de los cañones de fotones. O sea, el segundo de los cañones de fotones con las 4 sondas y con eso se lo elimina. Recuerden, necesitan apenas 4 sondas. 4 sondas necesitan para poder eliminar un cañón de fotones antes de que se cree. Fíjense en esto. Mira el DPS insano de 4 sondas, gente. 4. Ojito con ese DPS insano. Insano. Y con eso ya paró el Canon Rush, gente. Este jugador, gente. 4 sondas y pum, mueren los cañones de fotones de una. Pero ojito, ¿cuántas dejó caminando? Dejó 9, no ha sacado espeno, no ha sacado núcleo cibernético, no ha sacado nada. Cabe destacar que tiene 400 de mirar en el banco de sinvergüenza este de Epic Music. Sigue persiguiendo por aquí a las sondas. Empieza a plantar su primer núcleo cibernético. Me alegro bien, me alegro por él, gente. Y de momento, siguen persiguiéndole a la sonda. Hay una que está a punto de caer, está a 10 de HP, se va directamente a la main. Vamos a ver si la siguen persiguiendo, ¿no? Deberían. Uy, muere una de las sondas, gente. La otra parece que va a escapar o no va a escapar. Se va a meter hacia la base del jugador protos de color azul. El Epic Music le siguen persiguiendo la sonda. Le va con absolutamente todo a perseguirle la sonda al jugador Epic Music. La otra sigue con vida. No, ahí se devolvió a minar. Creo que según él, una sola sonda no es suficiente peligro, pero por acá tiene otras 3 listas para aprisionarle la sonda, una para colocar el nexo, lo que sea, y está a punto de salir el primero de los cañones de fotones. Todavía no, ni en broma. Es que hay 3 sondas, por eso digo que está a punto de salir, pero no, manda otras 2 sondas, gente. Ojito con Epic Music, que no está sucumbiendo al pánico, simplemente, o sea, recién quizás sí, está sucumbiendo al pánico, olvídate lo que acabo de decir. Efectivamente, está sucumbiendo al pánico, gente. Necesita 4 sondas, ¿cuántas mandó él? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sondas, mandó 10 sondas. Mando 10 sondas, gente. Bueno, va a colocar un pilón por acá, por lo menos, para evitar que se le meta la sonda por el otro lado. Acá está completamente goleado, así que no va a entrar ninguna sonda a su base. Lo que sí la sonda podría hacer, efectivamente, es esto y poner cañones para matarle lo que es la entrada a la base, gente. El gualeo a la base del jugador Epic Music. Bueno, vamos a ver qué pasa luego, porque el jugador Epic Music empieza a tomar ya su doble asimilador como debería hacerlo, por lo atrasadísimo que está en la toma de despenos. Y ahora mismo el jugador Slick simplemente se va a dedicar a transicionar a lo que yo creo, supongo que va a ser macro. Sale su primer cañón, el primer pilón, mejor dicho. Realmente el tercer pilón, pero como el cuarto realmente. Pero da lo mismo, si viene el cañón de fotones de parte del jugador Silk. O Slick, se llama Slick. Slick. Slick, como el que dijo. English. Ahí está, Slick. Ahí lo tienen, gente. Slick. Poniéndole por aquí el cañón de fotones en la base al jugador. Ah, lol, se puede pasar igual. What the fuck, se podía pasar igual. Yo pensé que era un full gualeo, pero no, se puede pasar igual. ¿Y para dónde va Epic Music? ¿Y para dónde va Epic Music? Está revisando, creo que se le fue mal con la revisada, gente. Se viene para acá, doble pilón. No me jodan. Ah, no, esto es un cañón de fotones. Está acá un cañón de fotones. Muere una de las ondas de Epic Music. Damas y caballeros, tenemos la primera muerte de la partida para Epic Music. Ojito que ha perdido 5 en total. Ah, pero son estructuras, gente. Siguen persiguiendo, ¿no? Deberían. Uy, muere una de las ondas, gente. La otra parece que va a escapar. Hello, darkness, my old friend. Que ha perdido 823 de minerales. Que ha perdido el men rojo, gente. El Slick, el English. Ha perdido 5, damas y caballeros.
estructuras, 823 de minerales en total. Pero ya sale el primer cañón de los fotones, damas y caballeros, el primer cañón de fotones, y empiezan a pegarle a las defensas del jugador Epic Music, gente, a este waleo que está por acá. Y se vienen más cañones de fotones. ¿Qué va a hacer Epic Music ahora? Este es el Cannon Rush de late game, gente. Este ya es un late Cannon Rush, una cosa así. Es como demasiado ya, demasiado tarde, pero al mismo tiempo demasiado efectivo. Sale por aquí un persecutor. A lo mejor el persecutor puede parar este cañón de fotones, pero ni en broma para este, y mucho menos va a parar este, gente. Estos dos se van a crear sí o sí. Y capaz que este también, porque estos van a poder defender al otro cañón de fotones. Sí, están a rango para pegarle al persecutor. Ahora no, gente. Pero pueden matar este pilón y con eso van a evitar que salgan más persecutores. No está nada mal la idea, pero ya termina de caer uno de los cañones de fotones. Vamos a ver si el pilón termina de caer igual. Sí, probablemente, si quien cae primero la gate o el pilón, probablemente el pilón termina de morir el pilón por ahí. Y se viene otro persecutor en la gate que tiene por acá, pero ya no puede sacar más de esta. Va a tener que sacar otro núcleo cibernético porque no va a poder parar estos tres cañones de fotones lo suficientemente rápido. Va a eliminar estos pilones por si acaso, gente, le empiezan a transposicionar DT en toda la cara. En algún momento va a poder pasar eso y empieza a colocar más pilones por acá. Complejo de robótica se viene, otro portal. No está reconstruyendo lo que es el núcleo cibernético, que debería hacerlo lo más rápido posible. Y empieza a avanzar todavía el jugador Silk con sus propios cañones de fotones, damas y caballeros. Ojito, que continúa avanzando con cañones de fotones a la natural del jugador Epic Music. ¿Qué va a hacer Epic Music al respecto, gente? ¿Qué rayos va a hacer Epic Music al respecto? Bueno, sigue con sus dos persecutores por aquí tranquilito. Le hace focus al pilón, pero no le funcionó muy bien. Le está haciendo con uno focus al pilón, no, está haciendo con los dos focus al cañón de fotones. Eso no está nada mal, gente, porque con eso va a poder forzar la cancelación de ese cañón de fotones. Y de momento, ¿cómo va la pérdida, gente? Sigue estando a favor de Epic Music. Ojito con el micro de Epic Music. Que todo parece indicar que logró frenar el avance. Y este sinvergüenza se expande aquí. En la tercera de Epic Music se expande el sinvergüenza. No me lo puedo creer. La expansión del sinvergüenza. Tiene por aquí un par de cañones de fotones bien puesto el jugador Silk. ¿Qué va a hacer Epic Music al respecto? Cabe destacar que no tiene Warwick. Minuto 5, minuto 6. Y ni siquiera ha comenzado a sacar el Warwick. Ahí está, minuto 6. Recién empieza a sacar el Warwick y le tira Cronobus. ¡Qué mal, gente! ¡Qué mal por Epic Music! ¡Qué mal! Debería sacar otros 3 persecutores o por lo menos 2 con lo que tiene por acá. Va a sacar un inmortal. Ah, no, no va a sacar un inmortal. Va a sacar un prisma de transposición. Bueno, algo, ¿no? Algo. Igual le sirve al primo para mandarlo a través del mapa y crear persecutores acá. Algo es algo, gente, algo es algo. No está tan mala la cosa. Está mala, claro que está mala, pero no está tan mala. Así como tan horriblemente, asquerosamente mala. ¿Cierto? No está tan horriblemente mala. Y se va Epic Music, se larga de acá y se va con 4 persecutores en su prima de transposición directamente a la base del rival. ¿De qué le sirve? No de mucho, porque tiene Wargate y el otro tiene un par de cañones de fotones. No me lo puedo creer. Va a transicionar a portal estelar. Doble portal estelar planta en estos momentos el jugador Silk, como el sinvergüenza que es, gente, como el gran sinvergüenza que es. Y está a punto de llegar por aquí lo que es el prima de transposición, y quizás esto logre frenar las intenciones de Slick de participar, o gente, de transicionar, mejor dicho, en este portal estelar. Y empiezan a llegar por aquí las fuerzas del jugador Epic Music. Dropea por aquí un persecutor lejos. Por alguna razón, tira modo fásico. Por alguna razón, a pesar de que todavía no tiene Warwick, podría tirar un cronobus, a lo mejor, no sé. Muchos fallos por parte, veo por parte de Epic Music, gente. Demasiados fallos veo por parte de Epic Music. Le van a matar a este pilón, por lo menos canceló las 2 Starkings. No sé si lo está colocando por acá, efectivamente los va a colocar por acá, pero da exactamente lo mismo, porque por lo menos la main está a punto de caer. Le van a matar el núcleo cibernético. Continúa por aquí con 4 persecutores. ¿Cuánto le falta? ¿Cuánto le falta al Warwick? Ya por lo menos está listo el Warwick. No me lo puedo creer, gente. Por fin está listo el Warwick. Tiene 4 gates, así que probablemente va a transicionar a otros 4 persecutores. No, por favor, Epic Music. No, se queda atrapado Epic Music. Le empieza a pegar a un cañón de fotones que no era, gente. No era este cañón de fotones. No me diga que está transicionando en la principal. No está transicionando acá, por lo menos, gente. Por lo menos Epic Music no era tan tonto como yo pensaba. No, era peor de lo que yo pensaba, pero bueno, da lo mismo, gente. Por lo menos tiene 8 persecutores en la base del rival. Está matando todas las ondas, el otro ni siquiera está intentando escapar. Y ahora con el inmortal le va a matar todos los cañones que le quedan, gente. Y está muy bien por parte del jugador Epic Music. Logró sacar un inmortal, el inmortal pega muchísimo. Y le van a descubrir la base ninja que tenía por acá. No muy ninja, cabe destacar. Y con estos otros persecutores, gente, Slick dice GG. Se larga de la partida y es victoria para Epic Music World. Y muy bien, gente, ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver y nos veremos hasta la próxima. Adiós. Hey tú, gordito, ¿quieres salir en Casteando a la Comunidad? ¡Pri! Pues lo único que tienes que hacer es mandarme tu replay al correo en la descripción. Pero Pablo, soy demasiado tonto y no puedo seguir instrucciones simples. Bueno, no te preocupes más, gordito tetón. Aquí tengo la solución. El tutorial bucanero. En tu PC entra este equipo. Documentos. StarCraft 2, tu nombre de usuario, Replays, Multiplayer, y listo. Selecciona la que me quieres enviar, la adjuntas en un correo electrónico y me la envías. ¿Entendiste, gordoteta? No.
Pues andate a la concha de la lora.